una obra que el público ya ama, que ya conoce, que ya ha visto también a diferentes sellas, cada una con su toque y su cosa que la hace especial, y ofrecerles lo que yo vengo y que vengo a traer y que lo tomen, ¿no? Y estar aquí parada con todos mis compañeros que tienen un calibre de talento impresionante. Es un reto muy grande. Hola, aquí abajo. Acá. Hola, ¿cómo estás? Chido Ramírez, de Cotorreo Nocturno de la ciudad de Tijuana. Es pues un placer poderte saludar. Y bueno, lo que yo quiero saber es, ¿cómo es un cotorreo nocturno cuando ustedes están juntos a la hora de a lo mejor estar ensayando? ¿Cómo fue para ti la primera vez que ya, pues, que ya dijiste ese ensayo general y ya no se te salió, no sé, algo especial que nos puedas compartir para el área de cotorrearte? Pues ellos llevan conviviendo más tiempo que yo, entonces ellos te podrán contestar mejor el cotorreo que se arma. No me ha tocado todavía compartir con ellos mucho, espero que ya nos toque, pero es increíble la vibra que se siente. Mira, yo estoy convencida que cuando un proyecto es exitoso es porque sus adentros son bonitos y hay como buena intención y buena vibra, ¿no? Y me han recibido increíble, y cada vez que subimos es que necesitas, y yo sé que cuando estoy aquí los veo a los ojos y los encuentro, y si algo me pasa me van a cuidar. Y ahí abajo pues son risas todo el tiempo, risas y cotorreo, como bien dices, y pues ya nos tocará más adelante cotorrear tarde saliendo de aquí. Ahorita no se puede ir porque ha sido mucho ensayo. Pero nada, pura buena onda, pura buena vibra. Es una compañía bien bonita y creo que eso se nota en el escenario. Acá de este lado, mi querida Ana Brenda, Ismael Matuba. Dos preguntas. La primera, me gustaría saber si vas a extrañar en este proyecto cantar, porque obviamente tu personaje no lo hace. Sin embargo, tienes un equipo de personas que lo hacen. Esa es la primera. Y la segunda, cuéntanos un poquito de la boda, cómo va, el anillo, todo, cómo va toda esa circunstancia, porque te vimos muy feliz en el ámbito también personal. Gracias. Muchas gracias. Sí lo extraño, la verdad, sí lo extraño, pero está increíble. Es que, a ver, yo le dije a Carlos y a Daniel, yo quiero estar en la banda, pero no me quedé, porque ellos cantan mil veces más padre. Me dijeron no, esta vez no. Entonces esta vez me toca escucharlos e inspirarme, y es un dulce, no quiero decir mucho, vengan a verla para que vean qué es lo que pasa, pero aquí arriba todos somos uno y se disfruta mucho. Entonces, pues nada, canto en el karaoke, por ahora. ¿Y lo de la boda? Nada, muy bien, todo, muy, muy contenta. Digo, obviamente hoy es un día de hablar de siete veces adiós, y esa es una parte también de mi vida muy bonita, pero va todo bien, estoy contenta, así es. No, corazón, ahorita estoy trabajando, no se me vaya a perder, ¿para qué quieres? Sí, claro, sí, todo bien. Ana Brenda, Israel Arce, de Arce Brothers. Admiramos a cada uno de ustedes y a ti por su trabajo. Mi pregunta es, como actriz, encarnas un personaje, te enseña y le enseñas, le aportas. De siete veces a Dios y de ella, ¿qué le aportas y qué aprendiste de ella? Pues todo está escrito. O sea, la verdad, yo trabajo muy así, todo está ahí. Todo lo que saque, ahí lo encuentro. Las preguntas que tenga, ahí están. Y como les decía hace rato, lo que es hermoso de este personaje es que mucha gente se identifica, que todas somos ella. Entonces, claro que hay momentos en los que me reflejo y digo, claro que me he sentido así, claro que me veo ahí. Y le puedo aportar, pues, cada uno es diferente, ¿no? Mi vibra, mi energía, mis ideas, no me fijo en lo que haga otra gente, intento yo hacer algo, guste o no, pues mira, mínimo yo puse ahí lo mío. Entonces, pues vengan a verla para que ustedes digan si les gusta o no. Gracias.
Hola, Ana Brenda, por acá, Roberto Hernández de Ventaneando. Pues enhorabuena por este proyecto que gracias. Sabemos que es garantía, pues también, pues toda esta producción que ya conocemos, ¿no? Me voy a desviar un poquito porque creo que también es importante ustedes como figuras públicas ahorita esta situación que se está viviendo en otros países como en Israel. Lamentablemente anoche empezó a acaparar todos los titulares lo que está sucediendo allá pues con atentados, con la guerra, ¿no? Que seguramente viene una situación difícil. Hay una colega de ustedes de nombre Greta Cervantes que está en estos momentos pues atrapada. No sé si tú has escuchado de ella, si la conozcas. ¿Algún mensaje? Ella es actriz mexicana radicada allá en Israel. Sí, desgraciadamente, sí, claro que todos estamos al tanto de eso y creo que nosotros que estamos tan en contacto con el arte y el comunicar y el transmitir la paz, siempre queremos como que el mensaje sea ese, no la paz, y ojalá así fuera en el mundo. Entonces, pues sí, me llena, creo que hablo por todos, para decir que nos llena de profunda tristeza y que ojalá haya paz y se resuelva pronto todo. Y no, desconozco el tema, lo siento mucho, pero me informaré, no lo sabía. Hola, Ana Brenda, soy Raúl de Entre Candilejas, bienvenida. Mi pregunta va para Diego, Svan, Alba y Mónica. Quiero saber cómo se sienten ahora que regresan a esta temporada, ya que ustedes vieron ya desde lejos cómo sucedió con el nuevo elenco que hubo. ¿Cómo se sienten ustedes con la bienvenida a Ana Brenda, de verla ahora de un tiempo desde fuera y regresar a este teatro a volverla a vivir? ¿Cómo se sienten todos ustedes? Pues creo, de mi parte, que había hace casi 4 meses que no hacía esta obra, y hacerla al lado de Ana Brenda me parece espectacular. 7 veces adiós, ha cambiado de familia, como en la gira ha cambiado muchas veces de los protagónicos, hemos cambiado de cantantes, hay todo, músicos también han cambiado, producción, pero siempre somos una red, una gran familia que nos apoyamos unos a los otros, y creo que es una gran historia por contar, por eso no hemos cerrado, y creo que tiene vida para largo, porque es un gran mensaje, es un mensaje actual, a pesar de todo que es un musical, es una obra para la gente que no le gustan los musicales. La música funciona como un soundtrack de nuestra vida, de los personajes, de la vida de cada una de las personas que vienen a verla. Entonces, recibir a una gran actriz es espectacular, y por supuesto con todos estos compañeros que de verdad ojalá se puedan quedar a la función o que vengan a vivirla, se los prometo que se lo van a agradecer en el alma. Pues nada, creo que estamos muy agradecidos de estar tanto tiempo en este escenario, vivirla, tantas versiones de esta obra que es tan, tan llenadora de vida y da tanto amor. Y pues esto es casa, siento que se siente como un hogar, este teatro, esta gente, esta familia, y le damos la bienvenida a Ana Brenda, que estamos muy contentos de recibirla a nuestra familia. Y pues nada, estamos muy felices, yo estoy muy contento. Como sabemos, el amor siempre se traduce en más amor, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos venido experimentando ya desde hace un año o más, o sea, que se hayan integrado diferentes elementos al equipo, tanto de producción, como decía Diego Medel, músicos, cantantes, unas excelentes actrices como les Ana Brenda, y que estoy muy feliz de compartir escenario con ella. Todos estamos muy felices. Entonces, yo creo que ha sido como un regalo de vida y de energía, porque con la integración de nuevos elementos, han surgido nuevas dinámicas en el escenario, pero también abajo, y eso creo que ayuda a que la obra siga muy viva, y que el público puede, cada vez que viene a ver la obra, la puede recibir de diferente forma por la energía que le llega de parte del elenco que le toque ver. Entonces, si es alguien que ya vino a ver la obra, lo invitamos a que vuelva, porque seguramente va a percibir una energía diferente y el mensaje le va a llegar de manera distinta, igual de poderosa, pero de manera diferente. Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, recibir a Ana Brenda y tener esta energía tan bonita, y que ella conoce perfectamente lo que es el teatro musical, y que aparte es una excelente actriz, como que eso nos nutre también a dar lo mejor de nosotros, porque sabemos que contamos con un elemento que sabe cantar, sabe de la música, sabe perfecto sus cues para su participación en cada escena. Entonces, es muy padre, la verdad, y un reto, pues, bonito. Bueno, yo no me quiero alargar mucho más, pero sí hay algo como en el objetivo de que sí nos hemos ido, ¿no? Este elenco sí nos fuimos de gira, pero yo no sé ustedes, pero yo siento que también era casa,
hay algo en la gente, incluso yo creo que hasta que la escenografía fuera lo mismo, yo nunca me sentí como fuera de casa, y lo digo yo que hasta soy de otro país. Y ha sido bonito como volver, pero porque es una maravilla que nos sigan teniendo en cuenta y que realmente esta obra haya dado pie a que se haya creado una familia real, y esta familia acoge a otra gente. No es una familia que discrimina, nunca lo ha sido así. Y para nosotros que esté Ana Brenda, pues ya es de aquí. Y es hermoso también como observar lo bien escrita que está esta obra, que permite que cada actriz, cada actor, e incluso cada cantante, meta su esencia y meta otros prismas en el mismo texto, y eso al menos a mí me hace crecer todavía más con el entendimiento de la propia obra. Y creo que Siete veces adiós además tiene un mensaje increíblemente hermoso, y que sería muy incoherente por nuestra parte que no estuviéramos como predicando, que suene como muy así, pero un mensaje de amor, de convivencia, y seríamos muy, muy injustos y estaríamos mintiendo mucho, y creo que no lo hacemos. Es importante mencionar que Ana Brenda va a estar compartiendo el escenario con Nacho Taján todo este tiempo, con César Enríquez en el papel de El Amore, alternando también está El Aguacate, Torben Zunza, y si bien ellos cuatro son el elenco original de cantantes que estrenó Siete veces adiós, continúan con nosotros también en temporada Lucia Covarrubias, Andrés Arachaga, Silvia de Freitas, Humberto Montt y Jorge Garmalo, que entre todos, Lorena Valdés, que entre todos alternan las funciones que tenemos de jueves a domingo. Las funciones siguen igual, los jueves él y él, los fines de semana él y ella. El fin de semana del 20 de octubre tendremos un fin de semana especial completo de él y él para toda la gente que no había podido o que se le complica venir los jueves, va a ser el fin de semana completo de él y él, y la temporada regular el resto de este tiempo con Ana, Nacho y César. Hola chicos, buenas tardes, acá Sebastián Reséndiz de hoy. Qué gusto verte, Ana Brenda, teníamos mucho que no te veíamos acá en México trabajando. Ya lo comentaste que fueron 6 años para que regresaras al teatro, y me encanta la idea, pero también me gustaría verte en la pantalla chica. ¿Hay algún proyecto para regresar a las telenovelas? ¿Te gustaría o todavía no quieres volver? ¿O qué pasa? Sí, he estado trabajando mucho aquí, pero he estado haciendo series para plataformas, más bien no las has visto, bebé, pero sí han salido. Sí, proyectos hay, y telenovelas, yo amo el melodrama. Creo que la vida en sí es melodrama, mucho de Siete veces adiós es también melodrama, y nosotros en nuestra vida diaria, entonces siempre han sido parte de mi vida. Estoy sumamente agradecida de lo que me han dado, y seguramente seguirán siendo, no lo sé todavía cuándo. Estoy esperando algo emocionante, no lo sé, pero me encantaría. Ana Brenda, de este lado, Antonio, para el shot. Creo yo que todos estamos aquí, que nos dedicamos a prensa, hemos visto una cantidad impresionante de obras de teatro, monólogos, en fin, muchísimas cosas. Siete veces adiós yo la puedo considerar por excelencia la obra número uno de catarsis en México. Las personas que vienen a ver Siete veces adiós salen llorando, salen maravilladas, salen diciendo, puedo soltar, puedo experimentar algo diferente, puedo intentar algo nuevo. ¿Qué se siente esta parte que van a transmitir a partir de hoy con esta nueva esencia que le vas a dar a Siete veces adiós? El saber que cuando estés ahí arriba en un par de horas y durante las próximas semanas, que vas a ver lágrimas, que vas a ver sonrisas, que vas a ver gente diciendo, ya estoy cansado de lo que estoy viviendo, o gente diciendo, después de ver esto, estoy seguro de estar con la persona con la que estoy aquí ahora. Pues eso, o sea, que justo lo que dices es muy bonito, o sea, creo que lo describes muy bien, y invitar a la gente que se dé la oportunidad de venir a vivir eso. Yo como actriz lo vivo todas las noches que me subo. De hecho, creo que en un principio, yo lo comentaba en una entrevista, no sabía yo qué hacer con tanto, o sea, yo decía, tengo como que organizarme.
y la música que es preciosa, que como lo decía, quien no le gustan los musicales, venga, porque esta música es, les va a gustar, o sea, es preciosa, es popera, es hay de todo, o sea, hay baladas preciosas. Entonces, sí, o sea, es que no pudiste haberlo dicho mejor, no sé qué pudiera yo agregar, tienes toda la razón, y es un regalo, justamente eso, como actriz, es un regalo poder pararse aquí y hacerla. Por acá, Sam del Río de Escándala. Hoy es el Día Internacional de las Lesbianas, ustedes saben que nosotros somos un medio LGBT, jotero. Para la producción, ¿habrá ella y ella? Si queremos. Mira, es una pregunta que siempre ha estado ahí. El curso normal de la historia fue que en principio se planteó el taller de Liel, y a raíz de eso, evidentemente, la primera pregunta siempre ha sido: ¿cuándo va a suceder Liel? Lo único que te puedo decir es que por parte del equipo creativo de Alan Estrada, de Salvador Suárez, de Janet y de Vince Miranda, sí existe esa intención. Sí sé que están trabajando el camino. También entiendo que es complejo darle la vuelta a la misma historia tantas veces, porque pues finalmente él y él, los que han tenido la oportunidad de verla, sí es siete veces a Dios, sí es la misma línea, sí es la misma historia, pero todo es diferente, es una trama y un conflicto diferente que costó mucho trabajo asentarlo, costó otro taller, justamente. Ahora estaban haciendo referencia a los chicos que cuando hagamos el fin de semana de él y él, se cumplirá un año de que se empezó el taller de él y él. Entonces, creo que gran parte del éxito de Siete veces a Dios fue la muy acertada forma de cómo el equipo creativo llegó hasta este punto, ¿no? Es un proyecto que lleva en la mente de Alan muchísimos años, que se trabajó previo alrededor de 2-3 años, y que realmente hubo un desarrollo hasta llegar a lo que vieron. Lo mismo pasó con él y él, y esperamos en realidad que podamos contar la historia de ella y ella, y seguir mucho tiempo contando esas historias. Chicos, buenas tardes, de este lado. Hola, buenas tardes. Edith, buen día, de Yo Miss My Life. Y yo quisiera enfocarme más que nada en la parte musical. Yo sé que ha habido ciertos cambios en temas que son íconos de este musical. ¿Qué sonido diferente nos ofrecen con este nuevo elenco? Gracias. Pues, por ejemplo, creo que cada músico y cada cantante le aportamos, justo como decía Moni hace rato, le aportamos nuestra esencia a las canciones. Y creo que pues las canciones son tremendamente bien escritas, las canciones son, justo como decían hace rato, catárticas, están llenas de amor, de diversión, de cinismo, de dolor, de decir adiós, de cantarlo. Y para nosotros como cantantes es un privilegio poder cantar una música tan bella cada noche y poder como aportarle nuestra esencia. Creo que justo como aportarle esencias distintas a este musical es lo que lo ha mantenido con vida también entre nosotros, y pues es bellísimo, la verdad es bellísimo cantar esta música, y gracias a Janet, Vince y Alan por hacerla, porque nos mueve a nosotros cada noche. Cada noche es un reto para nosotros cantar esas canciones por la dificultad que tiene y por la emoción que nos causa. Creo que eso se aporta muchísimo a la música, y ya. Tú comentas como a nivel musical, y eso por supuesto, pero al final pues las canciones son las canciones, hay que cantar lo que está escrito. Pero a mí, desde el principio de este proyecto, siempre me venía una frase a la cabeza, que es que no se puede brillar en estrella ajena. Y creo que algo que permite este musical, en cuanto a los cantantes, es que cada uno pueda brillar en su propia estrella. Y creo que eso es lo que funciona. No funciona que yo copie a Diego Medieta, a Diego Medel, o a Moni, o a Svan, sino cuanto más Svan es, más Svan, y más puede ponerle su alma, y cada una de nosotras igual, más brillan las canciones y más brillamos los artistas.